Y ahí estamos con el árbitro Said Martínez. Señoras y señores, se arranca, se encienden los motores. El arranque del partido, vamos al inicio del partido. Vive la pasión del fútbol junto con la gran calidad que nos caracteriza. Autorepuesto, mejores marcas, mejores precios. En el pase para jugarla con Javier Arriaga. Intenta la zona de ataque para Castillo, le pegó. Volada espectacular por parte del Caracol Bengíbar para mandar la pelota a la línea final. Primer aviso de la tajada del partido presentada por Sambos. Porque Sambos, porque Sambos te atrapa. El Caracol Mengíbar acaba de salvar su portería. Gran sacada de Mengíbar. Voló para evitar el gol de Castillo. Y tenemos siempre amenaza de los verdes con este tiro de esquina. José Mario Pinto, el rey del dribbling. Manda esa pelota para Edwin Rodríguez. La posibilidad que la pueda centrar. Centro que viene, balón al área. Le va a quedar acá el toro. El toro enfrenta la marcación del portero. Zamudio esa pelota en la final y es tiro de esquina, llegó el toro. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ibuprofen Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Será tiro de esquina para Olimpia. Buena sacada de Zamudio. Ya intervino Bengíbar, ya también lo hizo Zamudio. El zurdo Javier Arriaga y también está Samuel Vir. A ver por quién se decida. Va a ser Samuel Vir. El balón que la manda Samu. Balón al área que pica. La curva que iba haciendo el balón. Casi sorprende a Mengíbar. No llega ningún futbolista de los verdes al encuentro de la pelota. Y por poquito, por poquito en ese pique. Terminaba rebotando hacia la portería. Pero por suerte para los olimpistas se fue desviado. Don Remesador se puso regalón, cobra tus remesas en Ficosa y gana una de las 25 motos. Recibe doble cupón al cobrar tus remesas en Western Union y Monigram. Ficosa, queremos que llegues lejos. Qué buena acción por parte de Samuel Elvir con este derechazo. Lo puede catapultar al subliderato. Vamos a ver cómo engancha aquí Samuel Elvir y suelta el derechazo arriba de la meta de Mengíbar. De nuevo la tiene el Olimpia con Maylor Núñez. El pase de Maylor Núñez para Edwin Rodríguez. Va a enfrentar la marcación de Arriaga. Lo van a marcar dos. Le van a hacer el 2-1. Sigue Edwin Rodríguez. Toca, busca para Jorge Álvarez en el centro. ¡Cabezazo! Por parte del toro. Parecía que esa pelota había salido. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ibuprofen Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Bien, se juntaron Rodríguez con Álvarez, dos de los que estarán a partir de mañana con la selección de Honduras. El balón que viene ahora de Ramírez, la dejan para Pancho Martínez. Pancho Martínez que ahora busca fabricar. A ver qué sale. ¡Mire para Kleiber! ¡Gol! ¡Gol del maratón! ¡De Kleiber Zúñiga! Kleiber Zúñiga a los 12 minutos de la primera parte recibe el pase de Pancho Martínez. Veremos con qué la baja. Le pega con la derecha para vencer al Caracol Mengíbar y hacer sonar el pum, 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 pum. Maratón 1, Olimpia 0. Sorpresa en el Nacional Chelatucles. Kleiber Zúñiga, el capitán, el monstruo, anota tras un gran control y una definición soberbia. Así lo celebra el doctor Nazal. Están ganando y están cortando el invicto de 26 partidos que tiene Olimpia. Maratón quiere el segundo lugar y quiere ser ese equipo que le corte el invicto al Olimpia. Están ganando con golazo de Kleiber Zúñiga al minuto 13. Y justamente, ¿no?, para mencionar que la última vez que Olimpia perdió por la liga fue ante Maratón el 11 de marzo de este año. Viene Samuel. Travesaño acaba de salvar la portería del Caracol Mengíbar. En ese bombazo de Samuel Elvir estuvo cerca Maratón de marcar el segundo. Vamos con la repetición móvil. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Adquiérenlos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Este gran remate por parte de Samuel Elvir. Tremendo derechazo y fue el horizontal el que evitó el segundo de los verdes. Acá en el Chelatucles. Viene el Olimpia con el toro. Rechaza Zamudio. Ahí está la figura de Zamudio, siempre que lo necesita. Siempre hay uno desmarcado por parte de Maratón que le hace superioridad numérica en el medio campo. Tiene 5 mediocampistas y también cuando se va al ataque Javier Arriaga.
Allá buscando a Damín. La pelota le está cayendo a Kleivin. Atención que viene Kleivin Zúñiga. Va el capitán del conjunto verdolaga nuevamente con Kleivin. Señoras y señores, penal. Penal a favor del verde. Penal a favor del maratón. Así lo ha cobrado Zahid Martínez. Vamos a ver la repetición y la opinión, Reinaldo Salinas. De acuerdo, porque es una sujeción. La acción se califica de esta manera porque el contacto mismo dificulta el movimiento del adversario. En ese sentido, se comete como una infracción al reglamento. Muy bien calificado por Zahid. El 2-0 en el marcador. O veremos si se agranda Edric Mengíbar. Minuto 28 con la oportunidad del maratón de poner el 2-0 en el encuentro. Atención que viene Damín. Ya da la orden Zahid. Sigue Damín de pierna derecha. El rebote. En dos tiempos, Edric Mengíbar salvando al León. Y atención que viene la contra. Se ha salvado o lo ha salvado Mengíbar al Olimpia. ¿No te parecía que Olimpia se podía poner con una desventaja de 2 goles? Temblando el invicto, pero salva ante el remate de Ramírez acá primero. Y después en el contrarremate del Vir. Y una tercera ocasión, soberbio Mengíbar. Y lo espera el caracol Mengíbar. No se la juega, espera hasta el último momento que dispare Damín Ramírez para irse justo a hacer ese movimiento a la derecha. Y después cuando le van a contrarrematar, una reacción felina por parte de Mengíbar. Y vendrá Edwin Rodríguez para ejecutar el córner. Así que tiro de esquina a favor del Olimpia, se anima el público también después. En la tajada del penal de Mengíbar viene el centro. El cabezazo de José Julián Martínez. Va con, sí, con mucha potencia, pero no en la dirección que pretendía Martínez. Ahí conectando de cabeza. Muy bien cómo abre la pelota en el lanzamiento. Atacando nuevamente el Olimpia con José Mario Pinto. Viene José Mario, continúa Pinto de pierna derecha. Levanta el centro. Dentro del área, Jerry. El rebote para Edwin. Sigue Edwin de pierna derecha. ¡El centro! ¡Gol! ¡Del Olimpia! ¡Sí! Apareció el señor fútbol, Edwin Rodríguez, marcando el empate en el clásico. El 1-1 lo hizo Edwin después de esta gran jugada. Sí, justo antes de que terminara el primer tiempo mencionábamos el deseo de seguir atacando. Qué gran jugada, como dice Néstor Cruz, el señor fútbol. Antes Benson no podía definir. Rodríguez los trae por acá. No, vamos para el otro lado. Intentando centrar la pelota, termina André Orellana metiendo el balón dentro de su propia portería. Es un autogol. Con este autogol, empate al Olimpia. El clásico, estamos 1-1. Terminó el primer tiempo. Olimpia lo ha empatado en el último suspiro con gol en propia meta de Orellana. Vamos a iniciar, vamos al inicio del partido. Vive la pasión del fútbol junto con la gran calidad que nos caracteriza. Autorepuestos, mejores marcas, mejores precios. Autorepuestos, porque comenzó la segunda parte. Vamos a ver qué resuelve el Olimpia. Nazar está atento, dando indicaciones para no verse sorprendido en este lanzamiento libre. Gran oportunidad para el Olimpia de marcar el segundo. Jorge Álvarez en el lanzamiento. Balón al área. Aparece el eterno goleador de nuestra Liga Nacional, Jerry Benson, de cabeza, desviando ese balón con lo justo, anticipándose a su marcador, venciendo al portero Zamudio, y sigue sumando en su cuenta personal. Le ayuda a su equipo, pero también Benson, atención, anote, llega a su gol 174 en la Liga 5 Estrellas y está a 22 de igualar la marca de Wilmer Velázquez. Centro que manda Galaria. El maratón en este segundo tiempo, porque Olimpia sigue insistiendo con atacar y buscar el tercer tanto en este clásico. Ahí está Tomás Orto y también Juni Dolmo.
conformando la barrera. Tiro libre para el Olimpia. Balón que va arriba. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡De Jerry Benson! ¡Otra vez Jerry Benson! ¡Aparece nuevamente Jerry Benson para colocar esa pelota y vencer a Zamudio! ¡Y hacer sonar el pum, 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 pum! ¡Olimpia 3, Maratón 1! Aparece Benson nuevamente. Aprovecha el error, una salida en falso de Zamudio. Es raro ver al panameño cometer estos errores. Tampoco lo puede seguir Boden. Y el que no perdona, el que no falla, es Jerry Benson, que marca el 3-1, su décimo gol en este campeonato. Sigue la cuenta para alcanzar a Wilmer, ahora 21, gol 175, 21, de igualar la marca de Velázquez. Y lo cierto es que Olimpia ahora con una ventaja más cómoda. Sí, una falta contra José Mario Pinto cuando llega Félix. Ahí está sujetando y después cometiendo la falta. ¡Atención que viene el toro! Pasó esa pelota. Ese es penal. Después de una mala salida por parte de César Zamudio, ya veremos. Sí, parece que se está marcando el penal. Claro. Penal a favor del Olimpia y tarjeta amarilla para Zamudio. Muy de acuerdo. Por eso hemos venido señalando que Zaid, aun cuando la experiencia le dice, él no ha dejado de estar yendo donde el juego lo requiere. Ahí está, claramente. Es una acción de forma voluntaria ahí, atropellar al atacante de Olimpia y calificada de forma perfecta. Aquí, por aquí la veremos mejor. Ahí está mejor, miren. Ahí la vamos a ver mejor. Ahí le termina. Claro, beneficio del atacante, sí. Llega primero la pelota. Ya dará la orden el juez Zaid Martínez. Y aquí viene Jerry a pegarle de pierna derecha. Viene Jerry, se impulsó. Increíble cómo se cayó a pedazos Maratón en el segundo tiempo. Ya es goleada para el León, que ruge en el Nacional Chelato Classic con su artillero Jerry Benson. 3, correcto. 1, 2, 3. Hat-trick para Jerry Benson. Y atención, anote, porque es su gol 176. Y ya solo está a 20 del matador Wilmer Velázquez. Se está terminando el encuentro en el estadio Chelato Classic. Comienza la fiesta de todo el pueblo albo. Maylor Núñez, el pase parece que está habilitado. Viene Edwin, va el centro de Edwin Solano. Está aquí Moya, continúa Moya. Viene Arboleda. La ley del ex. No falla Justin Arboleda. Excelente en la recuperación Brian Velázquez Moya. El control de cabeza. Se quita Gorga con gran calidad. Define de zurda. Para que esto sean 5. Porque no hay 5 malo. Manita para el Olimpia. El que impone marcas. El que impone récords. El que sigue invicto. Y que va por la conquista del campeonato. Y señoras y señores, ¿para qué? ¿Para qué tiempo de más? Finaliza el encuentro.